Bueno, pues es necesario el micrófono, lo utilizamos. Como os decía, esta historia empieza ya hace unos años, como la mayoría de vosotros, con inquietud por utilizar la tecnología en la educación. Una cosa te lleva a otra. Utilicé pizarras digitales, me he especializado en concreto además en las de esta empresa. Fui invitado al congreso, al primer congreso de pizarras digitales a hacer una ponencia, una comunicación. Y allí una empresa, esta empresa en concreto, Tecnoproducciones Multimedia, radicada también en la región de Murcia, se puso en contacto conmigo. Y nos pusimos de acuerdo para trabajar en el libro digital. Yo llevaba tiempo pensando que era necesario utilizar el libro de texto, que todavía era válido el libro de texto en las aulas, de hecho creo que es la principal y mejor herramienta que puede tener un docente, pero actualizada y puesta al día. Después de llevar a cabo este compromiso con la empresa, también dio la casualidad que mi Consejería de Educación planteó un proyecto, el proyecto Aula 21, en el cual varios compañeros hemos estado creando libros digitales y yo soy uno de los responsables de los libros digitales de educación plástica visual para primero de la ESO. Los libros digitales que utilizamos y creamos hoy en día, a mi modo de ver, están todavía muy mermados. A un libro digital se le pueden pedir muchas más cosas porque creo que hoy en día la tecnología la puede dar. Un libro digital, como más o menos vamos conociendo, pues sabemos que nos tiene herramientas que nos permiten buscar dentro del texto, crear puntos de lectura, notas. En la mayoría de los software que conocemos hacen este tipo de cosas. Y yo me planteé además, en base a mi investigación también de mi tesis doctoral que estoy haciendo, que podría ser una de las mejores herramientas para la atención a la diversidad, que es precisamente lo que he estado investigando. Que nos ayudaría, como decimos aquí, a aprender a los alumnos, que aprendieran de forma autónoma, que es algo que perseguimos todos y de forma responsable. Todos más o menos conocemos las ventajas que tienen los libros digitales, que son ecológicos. Vamos a ver si con cariño quiere salir. Que es muy sensible. Que tiene una enorme capacidad para almacenar información comparado con los libros analógicos, que permiten incorporar diccionarios multilingüe. Tiene una gran navegabilidad y podemos ir de una parte a otra con mucha facilidad el libro, que recuerda páginas que hemos leído con anterioridad, que es altamente adaptable, podemos editar el libro por la mañana, incluso 5 minutos antes de dar la clase, y el libro vuelve a ser un libro actual, no se nos queda obsoleto en ningún momento, siempre y cuando el profesor esté dispuesto a ello, y el alumnado, como veremos más adelante, también puede participar, y que si deseamos tenerlo en papel, podemos imprimirlo sin ninguna dificultad. Esto es lo mínimo, creo yo, que se le debe pedir a ese tipo de herramientas, pero además podemos ir trabajando más cosas. Por ejemplo, si empezamos a pensar en alumnos con deficiencias visuales, podemos utilizar herramientas como la lupa que permitirán a cualquier tipo de alumnado, no solo el de educación secundaria como tengo yo, educación para adultos, etcétera, esta herramienta les permitirá acceder de una forma mucho más cómoda. Incluso algunos como yo, que estamos ya con los ojos quemados de la pantalla, nos viene bastante bien. Y ahora quiero mostrarles otra de las posibilidades que yo he estado desarrollando junto con la empresa en este sencillo ejemplo. Igual que estamos viendo en este congreso que tenemos la excelente labor profesional de compañeros expertos en lenguaje de signos, podemos nosotros tener hasta 6 vídeos integrados dentro de la presentación que estamos haciendo y si no nos gusta en una parte podemos llevarla rápidamente, como veis, con un solo clic a otra de las posiciones de la pantalla para trabajar. Esto es otra herramienta que yo he estado descubriendo, que la ha creado la empresa y hemos ido desarrollando y que creo que es fundamental hoy en día, como no hace falta prácticamente ni que me explique, porque lo estamos viendo con la compañera que está trabajando aquí ahora mismo. Luego podemos hablar de inmersión lingüística, de alumnos que vienen de países que hablan una lengua distinta a la nuestra, de aprendizaje de los idiomas, que también en España vamos un poco retrasados. Podemos trabajar con un texto en castellano o un texto en el idioma que nosotros deseemos, con un simple clic, siempre y cuando, por supuesto, lo hayamos preparado. Y podemos volver dentro de un mismo libro a páginas que estén distintas, como habíamos hablado antes, con navegadores preparados para ello. Y de igual manera, podemos utilizar el botón que llama el programa Locución para dar voz a nuestros contenidos. Es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica. Creo que el audio es uno de los grandes olvidados en las aulas desde hace mucho tiempo y ahora que ahí tenemos herramientas cada día más potentes que nos permiten hacer uso de él, debemos de implementarlo y utilizarlo en nuestras asignaturas.
bien sea, como hemos dicho aquí, para leer el libro y ayudar a las personas que no pueden verlo en condiciones o no pueden leerlo, o para ayudar a las personas que tienen problemas de dicción, bien sea para inmersión lingüística de alumnos extranjeros, etcétera, etcétera. Seguro que se os ocurren muchos ejemplos. Y un ejemplo para utilizar el sonido puede ser en una aplicación Flash. Y podemos trabajar con el imán y ver cómo se nos corta y cómo cambia. Bien. Otra de las posibilidades que nos permiten este tipo de contenedores digitales es el tener un aprendizaje mucho más virtual. Podemos trabajar con laboratorios virtuales. Por ejemplo, crear un experimento sencillo como este. Vemos que el aceite no se mezcla con el agua, que el aceite sí se mezcla con el alcohol, y además el alumno puede crear su propio aprendizaje, puede autoevaluarse y podemos comprobar, en este caso nos hemos equivocado y por lo tanto podemos volver a iniciarlo hasta que aprendamos cuál es el orden correcto que ha establecido el profesor al crear el contenido. Continuando con los aprendizajes interactivos, podemos crear otro tipo de herramientas para atender la diversidad, para que el alumno aprenda de forma autónoma, para trabajar con educación a distancia, etc. Desarrollando actividades Flash, por ejemplo, en este caso, que nos permitan unir los contenidos a imágenes. Estamos en el siglo XXI, igual que estamos cansados de escuchar que el siglo XX fue el siglo de la alfabetización, que quien no sabía hablar podía ser, pues era un ignorante, de hecho. En el siglo XXI, que no trabaje bien con imágenes y en el mundo digital probablemente se vaya a quedar un poquito desfasado, como todos estamos escuchando en este congreso. Por ello, debemos potenciar también las animaciones en este tipo de libros. Vamos a ver un ejemplo, si no tarda mucho en cargar. Tendremos paciencia. Volveremos a intentarlo. Como veis, el libro está contenido en mi memoria USB, no necesita nada externo para ponerse a funcionar, con lo cual podemos disponer de él en cualquier entorno, por lo que yo creo que lo más importante ahora no son los hardware, sino qué hacemos, qué metodología utilizamos con los software. Vamos, animaciones otra vez, intentaremos que se abra. Esto nos va a dar también que hablar en su día de qué equipos trabajamos. Si cada vez trabajamos más con multimedia y con imágenes, tendremos necesidad de equipos mucho más potentes que lo que probablemente tengamos últimamente en las aulas. Si nosotros trabajamos este tipo de animaciones, podemos generar la necesidad, el juego de que el alumno entienda las capas y que busque qué puede haber detrás. Se os pueden ocurrir a vosotros muchos más ejemplos, seguro. Luego están los videotutoriales. Los videotutoriales creo que es una de las herramientas más atractivas que tenemos hoy en día en la educación para llegar a atender la diversidad tan grande que hay en el aula. Ahora mismo está sonando el audio solamente por el ordenador. Es un videotutorial que creé con un software de pizarra digital de Promethean, en el cual explicamos la creación de algo tan simple como un pentágono, pero que a los alumnos les cuesta, pero al mismo tiempo lo estamos asociando al patrimonio histórico artístico de los alumnos, con lo cual el aprendizaje se consolida mucho más. Este tipo de herramientas nos permiten trabajar una y otra vez, que el alumno pueda verlo una y otra vez, o con distintos enfoques incluso, y de esa manera podremos llegar a todo tipo de alumnado, tanto los que van por arriba como los que van por abajo. Esta es una página sencilla de uno de los libros que hemos creado, para que os hagáis una idea de que tampoco tienen que ser libros tremendamente interactivos al principio, cuando una persona se acerca o no tiene conocimientos digitales, pero el simple hecho de tener una aplicación Flash que llama la atención, o el simple hecho de poder meter tanta información en una sola pantalla, con la lupa podemos aumentar el tipo de letra, y también si aplicamos función F3 podemos abrir mucho más. Si damos F4 desaparece la barra lateral y aprovechamos mal la pantalla, y si damos F5 tenemos toda la pantalla para nosotros solos, y con F3 podemos crear otra vez un entorno más cómodo. Podemos asociar imágenes a conceptos para que se aprendan de una forma mucho más estable. Lógicamente también podemos acercar definiciones a cualquier término, por supuesto enlaces a páginas web, etcétera, etcétera. Y podemos trabajar imágenes de cualquier tamaño y luego verlas a tamaño mucho más grande. Yo soy licenciado en Bellas Artes y ya me hubiera gustado a mí que alguno de estos cuadros me los hubiera enseñado a ese tamaño. Cuando he podido ir a verlos luego en su día, he visto cuadros espectacularmente grandes que en su día aprendí en reproducciones que parecían cromos de fútbol. Y era bastante complicado apreciar así
la supuesta genialidad de los artistas. Volvemos a este modo de navegación, por ejemplo. Otro tipo de herramientas que nos permitirían el aprendizaje autónomo, herramientas flash, puzzles, con tiempo, podemos pasar de un mapa político a un mapa físico, podemos jugar, ahora más adelante hablaré lo importante que yo creo que es el juego también en educación, podemos ir acercándonos y si nos equivocamos, pues no se pega, si acertamos se queda y el alumno, aunque solo sea por fijarse en la forma, va aprendiendo los conceptos. Quizás sea por defecto, porque soy artista plástico, al tiempo que profesor de educación plástica, pero creo que la imagen cada día es más importante, o que cada día, siempre es importante, cada día creo que nos estamos más dando cuenta de su importancia y deberíamos de utilizarla más, no en detrimento del texto, sino como complemento o como ayuda en la educación. Como os he prometido, podemos pasar un mapa físico y cambiar el entorno sin ningún problema. Y luego, pues, como os he dicho también, y os he prometido, estoy que lo regalo, mis promesas se cumplen. Creo que se puede aprender jugando y se debe aprender jugando. Los que manejamos ciertas estadísticas por temas de tesis o lo que sea, sabemos que la industria ahora mismo del ocio que más dinero mueve en el mundo es la de los videojuegos o de los juegos. Los alumnos les gusta jugar, a todos nos ha gustado jugar incluso cuando éramos jóvenes, quizás al hacerlo mayor perdemos esa ilusión y se puede aprender jugando. Cuando yo explico a mis alumnos sistemas de perspectiva, cosa bastante tediosa, pues no me hacen mucho caso. Sin embargo, si les explico que para crear un videojuego necesitan sistemas de representación y por lo tanto utilizar perspectiva, ya empiezan a hacerme un poco de más de caso. Y si les creamos un videojuego, por muy sencillo que sea, en el cual vamos destruyendo este tipo de asteroides, tan sencillo viene, y les explicas la perspectiva cónica frontal necesaria para generar ese entorno y que ellos crean que hay una 3D, como ellos dicen, aparte de hablar del claroscuro para crear también sensación de volumen, pues aparte que reconozco, luego se enganchan todos a jugar a ver quién consigue más puntos, doy la razón, ya he conseguido que al menos el concepto se quede fijado y entiendan, primero, la importancia de estudiar lo que les estoy enseñando y, segundo, para qué porra sirve, que es una pregunta que me hacen casi siempre y imagino que a todos vosotros también, eso que yo os estoy explicando en el aula, ¿para qué sirve, alumnos? Siempre me lo preguntan. Entonces, podemos incluir videojuegos también en los libros digitales o podemos trabajar el aprendizaje visual con otras herramientas como, por ejemplo, los puzzles, que con un poco de trabajo no son tan difíciles de hacer, le damos a jugar y a trabajar, a manejarse con la motricidad fina, gruesa, con la visión espacial, dependiendo de lo que queramos en ese momento que aprenda el alumno. Y podemos incluir dos o tres imágenes para generar un poco más de juego y de interés en el alumno. De igual manera, podemos continuar con actividades creativas que permitan que el alumno cree sus propios contenidos también, sus propias actividades que no sean solo meramente repetitivas, con un programa o con una aplicación sencilla como esta, por ejemplo, podemos volver a hablar de perspectiva, que es algo que a ellos les duele y les incomoda bastante. Vamos a dejarla así entonces. Y podemos generar colores, podemos hablar del color luz, aquel que sirve para poder ver lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es un contenido que ya se está trabajando en el momento que estamos hablando de qué porcentaje estamos poniendo de luz, como os habéis fijado, no son los colores pigmentos, sino los colores luz, y a partir de ellos nosotros podemos generar, teniendo el color, los sólidos que nos parezca oportunos, y el alumno puede realizar ejercicios, que luego llevará lógicamente a su profesor para que los califique, y va a hacer algo más complejo, pero como prefiero si hay preguntas responderlas o que descanséis, vamos a dejar este así. Y en un momento creamos un entorno, les explicamos para qué sirve un sistema de proyección, un sistema de representación, aprenden el color luz y aprenden la perspectiva jugando o practicando con actividades de este tipo. Al final puede haber autoevaluaciones, puede haber evaluaciones iniciales. El programa nos permite pues las evaluaciones de distintas fórmulas. Podemos ver cuál es la respuesta correcta, podemos asociar a una imagen el concepto oportuno. Podemos incluir vídeos, podemos incluir imágenes más o menos elaboradas y al final podemos corregir, el alumno puede corregir y recibir la nota obtenida a la hora de hacer este ejercicio. Tendría que introducir su nombre, sus apellidos, iría registrado en un PDF que se guarda en la memoria del ordenador, que podríamos luego consultar en el momento que consideramos oportuno. Para concluir, veis que voy rápido porque considero que es más lo que se puede ver que lo que yo puedo contar, porque de libros digitales creo que la mayoría más o menos ya estamos puestos.
el futuro. Creo que es un error vincular el futuro del libro digital actualmente al libro de lectura introspectiva, como digamos llamar a la novela. Las editoriales ahora tienen un problema, un modelo de negocio que se ha quedado obsoleto y no saben cómo introducir los libros digitales en educación. Vemos que existen ya herramientas para crear libros digitales con muchísimas capacidades, pero en el momento no es así. Existen estudios que nos hablan de que se está creando una nueva forma de lectura, que los alumnos, las personas digitales, ya no leen con pasapáginas, por mucho que algunas editoriales o algunas propuestas se empeñen en PDFs animados. Las personas leen por pantalla, leen más lo que está a la izquierda de la pantalla donde suelen estar los menús. Solamente un 20% de los internautas o de las personas que utilizan lenguaje digital, imágenes digitales, pasan para abajo con la barra, solo un 20% de los que navegan por internet, por lo tanto un 20% de los que navegarán en libros digitales seguirán mirando para abajo. Es mejor trabajar por imágenes completas desde mi punto de vista. El libro, por lo tanto, digital educativo, creo que permite un cambio metodológico, ese que se nos está pidiendo tanto, que ahora está tan de moda, tan en boga. Creo que es la principal herramienta, al menos que yo he encontrado de momento, para conseguir ese cambio, para conseguir un aula mucho más rica. Por supuesto, partimos de la idea de que necesitaremos una buena equipación en TIC. Si os estáis fijando, y no es una equivocación, no he puesto ningún enlace a internet, podríamos ponerlos y hemos citado que se pueden hacer enlaces a internet. Creo que estamos basando demasiado la educación en enlaces a internet, cuando la mayoría tenemos problemas en nuestro centro para tener una buena o una correcta conexión a internet. Son libros que se pueden llevar en un pen, en un disco, y podemos editarlos constantemente. Por lo tanto, creo que ahora mismo el libro digital educativo, tal y como se nos está presentando, posee una serie de características importantes que no están explotadas. Son algunas que he intentado reseñar yo ahora, con ejemplos muy simples. Creo que se pueden hacer mucho más de lo que hasta ahora se está haciendo, de lo que hasta ahora al menos estamos recibiendo los docentes como libro de texto en el aula. Y creo que ya el libro digital como tal no tiene sentido unirlo a esa presentación que he puesto al principio, donde pasaban e-readers, lectores de libros digitales pensados para novelas, artículos y demás. Podríamos hablar de un dispositivo móvil digital o de otro concepto en el que nos pudiéramos poner de acuerdo, porque ya lo importante no es tanto el soporte, no es el hardware, sino el software y qué hacemos con él. Ahora mismo se nos está dotando a muchos centros, a unos más que a otros, de netbook y cosas por el estilo, cuando yo creo que es un error, porque el modelo está cambiando, las propias empresas se han dado cuenta. Por poner un ejemplo, HP ha vendido todos sus dispositivos de su empresa de portátiles, la ha liquidado porque cree que no es el futuro, y ellos sabrán de esto un poco más que yo. Las tabletas parecen que son el presente inmediato y el futuro inmediato también. Por lo tanto, no hay que obsesionarse en cómo lo vamos a ver. Va a ser en una pantalla, del tipo que sea, pantalla de ordenador, pantalla de lector digital, pantalla de pizarra digital, sino en qué puedo yo disponer, de qué puedo disponer, de qué herramientas, cómo puedo disponerlas y qué de hacer en mi aula para que mi docencia sea atractiva, metodológica, tenga un sentido didáctico, más que en encerrarse en otras propuestas. Por eso considero todavía que, pese a todos los cambios que está habiendo en la educación y los que habrán, porque la educación siempre está sostenida a cambio, el papel del profesor sigue siendo fundamental, y sin instrumentos pedagógicos no tendrá sentido nada de lo que hagamos, por mucho efecto flash y por muchas transparencias, suposiciones, animaciones y demás que generemos en el aula, si no tiene una aplicación didáctica, si no están bien pensadas, si no hay un aprendizaje consolidado. Personalmente creo que no tendrá sentido nada de lo que hacemos. Estoy hablando con vosotros, que sois personas más que convencidas en este sentido, sois los líderes de vuestros centros o de este país, pero no todo el mundo al que le están llegando este tipo de contenidos tiene la misma perspectiva que vosotros. Les están dando mucha información, les están dando muchos recursos, incluso ya se habla, como conoceréis algunos de vosotros, de infoxicación, de una intoxicación de exceso de información, pero no se les está diciendo qué deben de hacer, cómo deben de presentar los contenidos. Si os habéis fijado en mi presentación, ha primado lo visual por encima del texto, aunque hemos visto que el texto se puede utilizar perfectamente. Es el profesor el que tiene que estar en el aula y a dar sentido al contenido. Yo me dedico a formar de vez en cuando compañeros, y a veces me piden las presentaciones que hago. Digo, no sé si te va a valer, porque son antipresentaciones. Quiero decir, no es un PowerPoint al uso con el texto puesto de pe a pa para que tú lo repitas. Son propuestas, son actividades, son imágenes que me permiten a mí enganchar al alumno para yo poder transmitirle la información, las habilidades, los recursos que deseo en ese momento. Por lo tanto, espero no haberos aburrido mucho. He intentado hacerlo lo más ameno posible. Os agradezco el haberme escuchado y os doy las gracias.
Si alguien tiene alguna duda, ahora es el momento. Así me gusta. Dígame, caballero. Es un proyecto, el mío personal, que me ha llevado a ramificarme en varios. Ah, sí. El que me ha llevado a mí estar en varias propuestas. O sea, yo estoy haciendo libros digitales por mi cuenta. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, eso me lleva, pues, como pequeño, a trabajar con una empresa que es la que tiene este software, buscando que fueran un más pobre. Entonces, también se asesora a ellos, que a su vez ascendemos para explicar nuestro libro digital. Y luego, la Comunidad Autónoma de Murcia, la Consejería de Educación, que está creando libros con el libro digital. Porque ahí hemos visto un refrito de los tres conceptos: los que hago yo solo, de los que hago para la consejería y de los que hacemos ya con un grupo de personas para la empresa. Pues la cosa también está a disposición ya. Me consta que la consejería está ahora mismo en conversaciones con la empresa Promicia para subir los enlaces a Educar, que estarán en breve y podrán bajarse o utilizarse los recursos que se están haciendo para primaria y para secundaria. Dime. En principio, en mi aula la tienen los alumnos, que lo hacen además conmigo. Algunos libros hacemos entre ellos y yo, un trabajo cooperativo, y yo les doy en un disco o en un soporte flash el libro, y ellos trabajan. Cuando tenemos ordenadores en el aula, con ordenadores, yo la mayoría de veces, por desgracia, no tengo ordenadores en el aula. Con un grupo de imagen y comunicación sí tengo ordenadores, pero con los de dibujo técnico de bachillerato no tengo, y con los de primero de la ESO no tengo ordenadores. Por lo tanto, les doy el libro para reforzar el aprendizaje que hemos hecho en el aula, y utilizamos también el libro en el aula, en vez de otro tipo de presentaciones, pues para explicar esos aprendizajes. Al mismo tiempo, como te digo, la comunidad en este proyecto, Aula 21, que se ha ido llevando estos 2 años, ha creado una serie de contenidos. De primaria están finalizados y los de secundaria están a punto. Cuando estén, pues entonces ya sí están a disposición de todo el alumnado y todo el profesorado. Ahora mismo se pueden bajar desde la plataforma de formación Moodle de la conserjería, pero ya en breve van a estar a disposición de todos vosotros, de tal persona que quieran. Si no, que me corrijan algunas personas que están por aquí, que son de la conserjería, pero vamos, estarán pronto a disposición. Algunos de esos contenidos que hemos creado, pues un grupo seleccionado de profesores de distintas especialidades, tanto para, ya te digo, para los últimos cursos de primaria, como para el primer ciclo de secundaria. Y la siguiente pregunta, con esto acabo. Esa herramienta, quiero decir, esa es propietaria de la editorial, esta herramienta es propietaria de esa empresa. En el caso de nuestra región, la consejería, después de probar que era bastante inteligente lo que estábamos haciendo los compañeros y que era muy aplicable al aula y que valía la pena, pues proveyó de licencias a todos los profesores de la comunidad. Entonces, todos los profesores pueden coger su licencia gratuita, trabajar con ella. Y os digo, es bastante sencillo empezar, como todo en esta vida. Si quieres hacer trabajos ya profundos o animaciones, yo soy especialista en digital, pues claro, lógicamente me va a salir mejor con compañero, ¿no? Pero empezar a hacer tu primer libro normal y corriente no es nada difícil, los alumnos lo pillan muy rápido, ya sabemos que son como balas. Y se edita en el momento, o sea, una vez lo tienes instalado en el ordenador. De hecho, yo voy a haber traído mi ordenador para comprobarlo aquí. Ya me dijeron que no podía ser, no lo apunté. Puede que haya alguna falla, falta ortografía, porque me dejé alguna posta para decir, mira, nos hemos equivocado, pasa esto en el aula, o un concepto que es erróneo, cogemos, lo editamos en un plis-plas, intro y libro nuevo. Con lo cual el libro siempre está vivo. O sea, en el momento que tú llegas al aula, pues hablaba de atención a la diversidad, encuentras que los alumnos que tenías no era lo que tú esperabas, o que evolucionan de forma distinta, que nos pasa a todos, que haces, tiras el libro de texto que tienes. Resulta que tú pensabas que tienes un grupo con unas capacidades. Resulta que no, que te has equivocado tú o te han dado mala información y ese grupo tiene muchas más capacidades o muchas menos. ¿Qué hacemos con el libro de texto? Ya se nos ha quedado obsoleto. O aparecen informaciones nuevas, a veces trascendentales, que contradicen el libro que tenemos. Pues para no liar al alumno, tú rápidamente en una noche, una tarde, en un descanso puedes cambiar. Subir un vídeo, cambiar una imagen, etcétera. No hay problema para eso, se hace rápido. Mi intervención más que nada es animaros a que reclamemos este tipo de contenidos. No estamos obligados los profesores a tener que hacerlos de una forma muy profesional, pero sí hay profesionales de la edición que podrían hacer espectaculares libros hoy en día. Y sí estaría bien que los profesores tuviéramos herramientas de edición que nos permitieran a nosotros, pues si cada maestrillo tiene su librillo, ¿por qué mi librillo no puede ser digital? Esa es mi coletilla siempre. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Hay constancia de que las editoriales
tengan idea de ir evolucionando al libro digital, pero a este libro digital, no al que existe hoy en día, que son libros escaneados PDF con dos actividades sueltas. Hay constancia de que este programa se les ha ofrecido a todas las editoriales españolas. Lo sé porque el director de la empresa me lo ha dicho y porque está en alguna reunión. Y solo te puedo hablar por mi investigación de la tesis doctoral, de los datos que yo poseo, que el modelo de negocio en España de los libros es muy poderoso, es casi un 1% del PIB, que eso es mucho dinero, que no solo atañe a España, sino a toda Latinoamérica. Entonces, ahora mismo el modelo de negocio les rentúa de una forma. Yo entiendo, las empresas quieren ganar dinero. Si yo ahora mismo cojo mis libros digitales, mis libros analógicos, que pagué un dinero por hacerlos hace 10 años y apenas los actualizo, y tengo que hacer unos nuevos, hay que pagar un dinero. Y después, como hay mucha piratería, pienso que no voy a ganar tanto dinero como los otros libros. Incluso puede que hasta algún profesor se le ocurra hacer sus libros y entonces ya el negocio se me va al suelo. Hasta ahora ninguna empresa, ninguna editorial me ha dicho que no sea así. Y yo es de momento la deducción a la que voy llegando según mis investigaciones. Sí, no saben cómo ganar dinero. De hecho, la educación solo es una parte pequeña. Los libros normales, la novela, estáis viendo que tenemos un problema en este país. Están grabados muy por encima de los libros de papel. El que quiere comprar un libro digital está, no sé si al 14, al 15, 16% del IVA, cuando un libro normal tiene un 4%. Estamos viendo libros digitales que no tienen transporte, no tienen almacenamiento, etcétera, que valen solo 2 o 3 euros menos que el libro en papel físico. Eso es una barbaridad. Amazon ha entrado aquí hace poco a España, ha intentado hacer su política de precios agresiva, que yo entiendo que es muy agresiva, pero aquí tenemos una ley que prohíbe jugar con los precios. No se establece, no se pueden tocar el precio del libro, no puedes tirarlos a la baja. En Estados Unidos hay más de 50 millones de lectores de libros electrónicos y aquí apenas llegamos a unos 200.000. Ni más ni menos porque allí se potencian y aquí no. Luego, allí también hay piratería, pero se sigue ganando dinero con ello. El problema es que se concentra en algunas grandes empresas. Aquí se creó una plataforma, yo tengo entendido, si iban a hacer una plataforma de libros digitales, pero una empresa, no voy a decir el nombre para que no parezca que estoy aquí, tengo nada personal contra ellos, pues una de las grandes editoriales españolas se salió. Dios sabrá por qué. Y entonces este proyecto, no este, el que iban a crear ellos, también se ha paralizado. Y estamos a la espera de que alguien pues decida darse cuenta de que esto no es el futuro, que es lo que voy diciendo cuando voy a alguna charla. Es que esto no es el futuro. A mí lo que me pone de los nervios es que me digan que la tecnología es el futuro. Esto es lo que hay ahora. Del futuro Dios sabe lo que vendrá dentro de 10 años. Pero es que los próximos 10 años podemos estar trabajando con libros con estas capacidades. Mis alumnos lo hacen. Pero porque yo no estoy muy bien de la cabeza, fijaros el pelo que me queda, y echándole horas me lo voy currando. Pero no se puede hacer siempre eso. No toda la familia está dispuesta a aguantar. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola. A ver, yo, básicamente por referencias, yo trabajo en el mundo editorial, entonces, sencillamente quiero decir que no es cierto que no haya ninguna empresa que haga esto, la hay. La hay, sí. Es decir, y no solo una, hay más de una. Hay varias. Entonces, bueno, me parece genial este montaje porque realmente el profesor puede hacer su libro. Pero bueno, sencillamente quería dejar eso claro, es decir, sí que hay editoriales que hacen libros de texto a día de hoy, porque el futuro puede ser cualquier otra cosa, pero a día de hoy las hay, con animaciones, con ejercicios autocorrectivos, con audios, con toda esta riqueza de la que estábamos hablando. Yo igual me explico mal, lo que yo me refiero es que no hay libros como ahora, como este, que te permitan a ti meter mano en principio, que está muy cerrado eso, el modelo editorial. Igual yo me explico mal, también, porque te digo que me gusta que estéis vosotros aquí. Pero ciertamente está, en un momento lo has dicho, que estaría bien que las editoriales dieran ese sí. Plus, ¿no? De hecho, yo creo que es lo lógico. El editor tiene más tiempo para hacer estas cosas que un exacto, maestro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no debe ser el profesor el profesional que cree el contenido profundo de la asignatura. Para eso hay profesionales muy cualificados que se dedican a hacer libros de texto. Nuestro debe ser atender a la necesidad, adaptar ese libro que él, la editorial, me trae, a decir, mira, yo en el aula tengo este problema con este alumno que tiene esta deficiencia, o esos alumnos, tengo una realidad en mi asignatura o en mi aula de 25, 40, 70% de alumnos inmigrantes, etc. A eso me refiero. Yo creo, de hecho, pienso y defiendo que el modelo de las editoriales creando libre texto funciona y debe seguir funcionando, pero adaptándose a los nuevos tiempos. También es verdad que esto va a una velocidad que se tiene que producir ahora mismo problemas que igual dentro de unos años se ha solucionado. Que quizás no es más que un momento de fricción. Mi intención era responder a una serie de afirmaciones que he visto en el público cuando decías que lo único que hay son PDFs. No, digo que hay muchísimos PDFs. Hay muchas más cosas que sí, que y conozco que varias PDFs, empresas además, están en contacto con ellas. Me ofrezco, si alguien tiene interés, yo puedo explicar. Quiero decir que sí. Después. Las hay, podemos citar algunas, que están haciendo un esfuerzo, volvemos a decir, muy importante. Pero repito, el enfoque todavía, creo yo, y es mi opinión, por supuesto que está equivocado, todavía no se acerca a lo que hoy en día podemos tener en estos aparatos o en cualquier otro como este. Creo que todavía está un poco alejado. Pero
quizás no se ofrezcan, o sea, en los centros no sé si hay conocimiento real de esas editoriales y esa capacidad y esas cosas, porque hoy en día... Hacemos lo posible. Otra cosa es que, bueno, que somos... A ver, hay muchas. Sí, sí. Sí, pero... Entonces, que, bueno, el cierto es que quizá las más influyentes, las más potentes, todavía no han llegado a eso. Ahí, verdad. Llegarán. Ahora, que las hay, yo sentía que de eso, es que las hay. Tiene razón. Y cuando la tiene, que dársela. Hay más modestas empresas, yo estaba hablando de las importantes, que sí que están haciendo cosas y además están mejorando años vista, porque cuando hablas de estas cosas a veces no puedes hablar ni para la semana que viene, porque aparece de repente pues un producto que te desmiente. Entonces se está hablando realmente de hoy mismo, no está llegando a los centros. El que no llega a los centros, el problema será ya de la distribución, de la publicidad, de... A mí me llegan cosas a los centros y la amplia mayoría son PDFs animados. Ahora ya los PDFs animados este año ya llevan interactividad, llevan algunos vídeos, pero desde mi punto de vista todavía no llegan a las posibilidades que deberíamos de tener. Pero repito, yo me puedo equivocar, porque perfecto no soy. Dime. Mi pregunta es, ¿ese tipo de software está disponible por si alguien desea crear su propio libro digital? Sí, la empresa lo vende. No me compete a mí ya ese tema. Yo tengo la suerte que mi comunidad han apostado por él y la licencia es libre para los docentes, estamos probándola y llevamos meses trabajando con ella. La empresa lo ofrece y ofrece paquetes atractivos, sobre todo si se compran varias licencias, para trabajar. Ellos sobre todo están especializados en automoción y en el mundo de automoción se les conoce ya desde hace tiempo. Ha sido a raíz de todo este boom digital cuando se ha empezado a ver otro tipo de aplicaciones o otro tipo de especialidades. Pero lo que me gustaría a mí es que quedara... Al final, la idea de que yo vengo a vender este producto o que yo digo que este es el único posible, ni mucho menos. Lo que yo vengo más que nada a comentar es que podemos hacer otras cosas, que debemos hacer otras cosas y que debemos de enfocarlas de otras maneras. Y sí. Además, yo también preferiría que me las dieran hechas a ser posible. Sí, yo, de hecho, te he preguntado porque disponemos, por ejemplo, yo en mi caso dispongo de muchas herramientas, pero claro, yo utilizo herramientas que he visto ahí, pero por separado. Entonces, lo que me ha gustado es que ahí pueda integrar todo aquello que yo hago por separado. Sí. Entonces, y al poderlo llevar en modo local de un sitio a otro, por la comodidad que es, por eso te he preguntado si ese software puede estar disponible. De momento la empresa, como quiere ganar dinero, lo vende. ¿Y suele ser caro? O bueno, depende también lo que cada uno tenga como concepto de depende caro, ¿no? Depende de lo que es caro o barato. Yo lo porque que luego hay centros que se pueden permitir comprar una licencia tarifa. Y hay centros que no, entonces por eso también muchas veces el concepto de caro o barato... Yo hay gente que 7.000 euros le parece un precio razonable. No, ni en broma, vamos, ni en broma. Y para otro es algo... Muchísimo menos, la aplicación es mucho más económica. Pero te digo, no quiero parecer que estoy vendiendo el producto, te remito a que hables con ellos, Tecnoproducciones Multimedia, están en Murcia, son muy majos, y también os remito a que buscáis otras aplicaciones que están apareciendo, pues, con Cuadernalia, etcétera, están apareciendo y más que van a aparecer, si es que hoy en día esto va a una velocidad tremenda. Y hay pequeñas editoriales, como comentaba el compañero, que también están haciendo un esfuerzo muy importante. Yo... Es que creo que esto es el supuesto futuro, o sea, creo que en 2 o 3 años deberíamos tener libros muy bien adaptados y lo que me gustaría es que además se nos pudiera permitir nosotros adaptarlos todavía más a nuestra web. Entonces, la idea que yo mantengo hoy es que creo que es la mejor herramienta para atender a la diversidad que nos encontramos hoy en día y con la propuesta pedagógica que se nos pide o el nuevo enfoque educativo se nos pide en este siglo. Pero nosotros debemos también de demandarlo, como decía el compañero, si no sé que existe no lo puedo pedir. Debemos de pedir... Oye, yo quiero un libro que pueda hacer estas cosas. Y oye, la editorial que lo haga mejor, pues que lo venda. En mi caso ha sido un tema de investigación, pero a mí me gustaría disponer de más tiempo para tomar una cervecita o estarle un buen libro y que fueran profesionales que lo puedan hacer mucho mejor que yo los que vayan creando estos contenidos. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias.